Sí, ¿cómo estás, Ángela? Hay un evento de Carin León y estuvo tu padre participó ahí cantando a dúo con Carin. Después Majo, tu prima estuvo también en otro evento. ¿Cuántos de la familia han venido? Porque Majo tampoco sabía cuántos venían. No, los Aguilar estamos conquistando Sevilla. O Sí, sea, no. ahora nos toca a nosotros. Sí. Sí, pues la verdad está padrísimo. Yo estoy contentísima de ¿Cuánto poder. llegaste tú? Yo llegué hace como 3 días y fíjate que mi papá y Karin son súper amigos, ¿no? Entonces, pues todos los días hemos estado que cantando, que componiendo, que haciendo música, que todo. Y ahora este evento de Laura Pausini vamos a cantar. Estoy emocionada, muy Ah, contenta. Pepe también va a estar en tu acto. Claro, más bien yo voy a estar en el acto de mi papá. ¿Qué canción va a ser? Se llama El valor de seguir adelante. ¿Y la has practicado bien ya? No, o sea, todos los días, 20 veces en la mañana, 20 veces en la noche. De verdad, el cantar una canción de Laura no es nada fácil, entonces me tiene un poco nerviosa. Pero tú tienes una gran voz, no creo que te resulte tan difícil. Pues no tan buena como la de Laura, pero muchas gracias. Yo la verdad voy a ver cómo hago mi intento de la canción, pero estoy emocionada. ¿Y a Majo la has visto o no? Fíjate que no he tenido la oportunidad, pero yo sé que aquí nos vamos a encontrar. Y estoy muy padre porque me encanta que la música mexicana esté floreciendo de nuevo y para mí ella es una gran representante. Para terminar, ¿cómo te sientes en Sevilla? Me imagino que habías estado aquí antes. Sí, pues ya, a mí me encanta Sevilla. Llevamos aquí ya viniendo como 4 o 5 años seguido, ¿no? Y Okay. a mí me encanta bailar flamenco, Ah, entonces sí. pues el ir a los tablados, el tomar. ¿Has ido a los tablados? Claro, Uy, qué ¿cómo chévere. podemos venir a Sevilla y no ir a los tablados? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Entonces, pues ya, me encanta venir aquí, me encanta la comida y me encanta poder traer nuestra interpretación de su música a un lugar que nunca hemos estado. Muchas gracias. Pepe, 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 ayer estuviste con Carin León ahí echándote un poquito de tequila, o quizás no, pero interpretando la canción del maestro José Alfredo. José Alfredo Jiménez, y ahí improvisaron un poco, ¿no? No, la letra no estaba tan cuadrada, creo. Improvisamos un mucho. No sabíamos qué estaba pasando en ese momento, pero no. Yo saqué el celular, dije, voy a poner la letra. Dije, ¿cómo voy a poner la letra? Ay, mira, no. Tengo que acordar de esta canción, por el amor de Dios. Y hace como 25 años que no cantaba la canción que cantamos ayer. Y la memoria muscular ahí, luego, luego. Nada más que nunca hemos cantado juntos jamás en la vida. Ah, sí, Nunca. debut de ese dúo. Espero, sí, es debut y espero que no sea despedida. Espero que podamos hacerlo porque me gusta mucho. Y bueno, pero ustedes han estado juntos. En las redes vi que habían estado ya un par de días juntos o algo así. Y se dedicaron a otra cosa, no a practicar la canción. Es que no era la idea. No, pues somos amigos, somos muy buenos amigos, es más. O sea, con Karim hay mucho cariño. Con Karim hay cariño. Y habíamos cantado canciones, pero, o sea, no improvisadas. Es la primera vez que hacemos algo así. Nunca hemos escuchado una bohemia. Cantamos alguna vez en una presentación que yo hice en los premios Lo Nuestro y lo invité a cantar conmigo. Y cantó él y cantó Rubén Blades en la misma canción. Entonces, ahora, bueno, pues yo me subí, ahora me invitó él. Ángela dice que la que se han practicado mucho es la canción que van a interpretar ahora de Laura Pausini en este homenaje a ella como persona del año. ¿Por qué esa canción? ¿Cómo se dio el proceso y qué crees que están aportando al mismo tema ustedes en su interpretación? Bueno, espero, o sea, quiero creer que estamos aportando algo. ¿Por qué esa canción? Porque es una canción que nos propusieron dentro de la producción. El productor es un gran, gran, gran productor. Me dice David, mira, tenemos esta y esta y esta, cuando me invitaron. Y esta no venía en esa lista. Pero después, la cantante con la que iba a cantar primero, originalmente, no pudo venir. Entonces canté con mi hija y ya no quedaba ninguna de las tres canciones. ¿Te estoy perdiendo? Más o menos, pero dale, dale, sigue intentando. Lo puedes editar y ya está perfecto. Entonces nos mandan una nueva y esa es la que quedó, porque es una canción que se llama El valor de seguir adelante. ¿Seguir adelante de qué? En la vida, seguir adelante en el trabajo, seguir adelante, punto, reinventándote, seguir adelante con la familia. Tienes que tener valor. Y ella, cuando escribe esta canción, entiendo que se inspira en su padre. Entonces viene al caso. Y también te toca a ti por ese lado, obvio. Viene al caso, ¿no? O sea, voy a cantarla con mi hija y es una canción que a ella
se inspira en su padre para hacer, porque su padre la ayudó muchísimo a ser cantante, ¿no? Desde los 8 años empezó a entrenarla, ¿no? Porque él también es multiinstrumentista. Y a los 18 gana San Remo. Su padre es su gran inspiración. Entonces la canción venía mucho al caso, porque para mí, mi hija es una gran inspiración. Hablando de eso, hay varios de la familia que andan por aquí en Sevilla. Bueno, aparte de Ángela y de ti, vimos a Majo el otro día en una alfombra ahí de la gala flamenca. ¿Cuántos están en Los Aguilar? También Leonardo, mi hijo, sí. También, pues es que hay muchos y esperamos que haya más todavía, definitivamente, mientras haya más cantantes de música mexicana, mejor para mí. ¿Qué es lo que viene para ti, Pepe? Ahorita un nuevo disco, estoy terminándolo. Todavía no tiene nombre, me imagino, ni nada. No, no tiene nombre todavía, la primera canción sale en diciembre. ¿Cómo se llama? La primera canción. No te puedo decir, es que todavía no tenemos entre dos, pero te voy a decir quién es el autor, Pablo Preciado, ¿ok? Entonces, pero está entre dos, no te puedo decir cuál. Y ya para terminar, ¿qué onda? ¿Musicalmente va a ser tradicional? ¿Vas a hacer algo de pop por ahí o qué? No, pues ya se pusieron muy alebrestados todas las nuevas generaciones, hay que cambiarse y reinventarse, si no hay que... ¿O sea que va a tener algo diferente? Para mí, a lo mejor todo el mundo sabe si es más de lo mismo, pero para mí lo hice de otra manera. Lo produje de otra manera, lo arreglé yo, lo hice como artesanalmente. Entonces, a ver si gusta. Yo estoy muy contento con el trabajo. Muchas gracias y mucha suerte.